La llanura de Strotham. El mal absoluto no cejaba en su empeño de... Ah, y ahora son los no muertos. Me imagino que este es el final de la demo. Mediaciones de la ciudad de Strotham. En su día asediada por no muertos. Estas secuencias en las que se ve en la jaula ya están muy vistas. ¿Y si resolvemos esto como adultos? No sé, podemos echarlo a piedra, papel o tijera, como en los viejos tiempos. Ni hablar. Sabes que siempre recurro a la tenaz piedra. A propósito de piedras, ya mismo habré reunido todas las gemas de la finitud. Y entonces... A la gente le importan un pito tus canicas, atontao. Mientras Talia se enfrascaba en una cáustica discusión con su hermano adoptivo, el mal comecerebros llevaba a cabo un intento... Han pensado apodos, ¿eh? ...infructuoso de liberarla. Y son banshees. Como los no muertos iban a resucitar en el cementerio al rato de estar difuntos, un ataque estéril no era una gran tragedia, ni mucho menos. Además, tampoco es que el mal desperdiciador de criaturas se tomase muy a la tremenda la pérdida de subordinados. Si se mueren orcos, que resucitan como estos. Pero vamos a lo importante. Por suerte, por aquellos lares había antiguas cámaras sepulcrales, donde descansaban poderosos no muertos capaces de constituir una numerosa legión de refuerzos. El mal aplicado tomó nota con gran interés. De acuerdo. ¿Lo ves, Tristán? ¡Mis ejércitos me van a liberar! ¡Adelante, no muertos! ¡Cargaoslos! ¡Comeos sus cerebros! ¡Robadles los tirantes! El mal incremente debía construir un templo provisto de foso de sacrificios si deseaba que sus criaturas invocasen a más esbirros. El mal obsesionado con construir se puso manos a la obra sin dilación. Pues no veo que me salga como recurso realmente. Ah, vale, que esto se va produciendo. Ok. Voy a poner una puerta. Para aumentar la producción. Ya veo que tus criaturas no se atreven siquiera a salir del inframundo, Talia. Pero no por ello se salvarán. ¡Destruid la mazmorra subterránea, hombres míos! ¡Ostras! Espero que baste, porque estoy viendo que... Muy justito, creo yo. Necesito 8 cajas. Van a tardar un poco. Espabila, caray. Vamos a incrementar el número de nimios, porque si no, vamos a ir lentos, ¿eh? La parte positiva es que ahora sí puedo empezar a acumular las cajas estas para poner las trampas. Construir un templo dotado de foso de sacrificios. Sus voraces fauces tenebrosas aguardaban la primera ofrenda con avidez. Se presume que los espíritus malignos recompensarían todo sacrificio con gustosa pestilencia. El mal experimentador se dispuso a probar ese teorema. Muy bien, veamos. ¿Hay alguien que no esté trabajando? ¡Eh! Este de aquí no tiene nada. Profiriendo un grito de Wilhelm, un nimio se abrió en las profundidades del foso de sacrificios. A cambio, el mal azote de nimios recibió pestilencia. Este. Lo cierto es que el foso de sacrificios era bastante... Si el foso de sacrificios no fuera un objeto inerte, cualquiera diría que eructaba empachado. El mal sacrificador ya había sacrificado suficientes cosas por el momento. Ahora... debía pasar al ataque. Una criatura no muerta, fortalecida por la pestilencia acumulada, consiguió invocar a un esbirro.
Inmensa fue la satisfacción del mal extravagante al descubrir que sus no muertos canalizaban la pestilencia para sumar esbirros a sus filas, lo que ponía más carnaza a su disposición. Es decir, ¿saldrán aquí fuera para recoger estos cuerpos? El mal ataviado de pintorescos ropajes había descubierto una puerta de mazmorra en el inframundo. Esta se hallaba en una de las tres cámaras sepulcrales olvidadas. Para acceder a ella, tan solo tenía que abrir la cámara mortuoria a porrazos, seguramente. Bueno, pues venga. Investiga el nivel de cementerio 2. El macabro acogió en sus filas a un señor de los huesos. Este temible espadachín no solo era capaz de repartir y cobrar, sino que también podía invocar magos esqueléticos a su servicio. Por lo visto, aquí yacían todos los miembros de los parias a sueldo, un legendario ejército mercenario. Era cuestión de tiempo que al mal pragmático se le ocurriera qué hacer con aquellos no muertos. Uy, tengo que meter más trampas, ¿eh? Lo había despertado a poderosas legiones de no muertos. Gracias a estos poderes, sus criaturas no muertas se movían con más rapidez y podían invocar a un esbirro más. Cada cámara sepulcral descubierta equivalía a un esbirro más. Una criatura no muerta caída en batalla había acudido al cementerio a descansar. Al cabo de un rato, volvió a alzarse. El mal inmisericorde no dudó en enviarla a combatir de nuevo. En esta tumba descansan los arqueros de los parias a sueldo. Cuenta la leyenda que eran capaces de fallar tirando al portón de un granero a 10 metros de distancia. Oh. El mal abnegado sabría dar un buen uso a sus cadáveres. Los restos hallados aquí pertenecían a los alquimistas de los parias a sueldo, célebres por su recomendación de usar arsénico como colutorio. Sus cadáveres serían recipientes perfectos para zombies descerebrados. Ya veo. Está montando en cabra. Ya llegan mis ejércitos, hermanito. ¿Quieres ir eligiendo una lápida que te guste? Aunque no te hará falta, porque pienso empalar ese melón que tienes. ¡Huelga precisar tus nefastas maquinaciones, hermana adoptiva! ¡Mis ejércitos aún prevalecen! ¡El valor de los héroes no se ha quebrado! Su valor a lo mejor no, pero alguna que otra crisma... De hecho, tengo más en mi guarida resguardando el de esto que no en la parte de afuera atacando. Imaginaos. Ah, el vil hedor de los no muertos está cada vez más próximo. ¡Adelante, fieles! ¡Ajusticiadlos! ¿Problemas, hermano adoptivo? ¿Eso que te chorrea de las cejas es sudor de puro miedo? Me recuerda a cuando invitaste al baile de fin de curso a Mónica Mofletones. ¡Oh! ¡Eso no viene a cuento ahora! Ah, o sea, que falló. Me dio calabazas, porque antes prefería sacar a su perro. Es mal que tengo ahí un ejército de vampiresas para ir curando. Y motivación. El poder de los no muertos se acrecentó. Ahora podían interrumpir el descanso de más esbirros. ¿Dónde está el hermano a todo esto? No lo veo aquí, ¿eh? En primera línea. Thank you.
No, no, la jaula no la destruyáis todavía. Tenemos que rescatar a Talia, pero Talia es la última. Eliminad primero esto. Perfecto. Ahora podéis ir a por Talia. Hombre, ahora nos hemos metido en ambiente, ¿no? Es que antes estaba todo muy vivo. ¡Libre, al fin! ¡Sin piedad! ¡Apaleadlos! ¡Freídlos! ¡Montad una buena barbacoa! El mal soberano había librado a Talia de las garras de su hermano adoptivo. Lástima, me gustaba narrar sin que alguien me estuviera interrumpiendo constantemente. Toleraré tu insolencia por ahora, pero solo porque tengo que ocuparme de Tristán el Memo. El astro de hermanastro le vendrá al pelo, porque lo voy a mandar al espacio de un tortazo. Absorta en su divagar, Talia no había advertido que su hermano adoptivo Tristán había tomado las de Villadiego. ¿Cómo? ¡Ese gusano cobarde, traidor, asqueroso! Hombre, pues puede ir muy bien. ¿Va a haber segunda, o sea, siguiente parte? ¿O creéis que cortarán aquí? Oh, a ver, a ver. El absoluto había liberado a Talia de la jaula en la que su hermano adoptivo Tristán la tenía encerrada. Sorprendente proceder, todo sea dicho, ya que Talia casi lo había defenestrado en la cinemática anterior. Pero la esencia incorpórea del mal enojado adolecía de la falta de una forma física. Necesitaba ayuda para encontrar un nuevo cuerpo. En casos así, era inevitable delegar en personal menos competente. Sumamente agradecida por no haber sido excarcelada tras tres largas misiones, buscar otro cuerpo para el mal absoluto le parecía a Talia un precio más que justo. En la cuarta cumbre más alta del mundo, el monte Nimior, residía el venerable Consejo de Nimios. ¿Tienen consejo? Estas sabias criaturitas sabrían qué se necesitaba para crear un nuevo recipiente capaz de albergar al mal absoluto. ¿Esto es una referencia a los Barbas Grises? Lo único que debía hacer Talia era llegar a la cima. Sin embargo, el zoquete de su hermano y su ejército descomunal se interponían entre el pico y ella. Ya ¿una referencia con Conan el Bárbaro? De no ser por eso, el ascenso habría sido coser y cantar hasta para una cuadrilla de hobbits dragones. Efectivamente. ¿Lograría llegar a la cumbre? ¿Conseguiría el mal absoluto adueñarse del mundo otra vez? ¿Cómo se saldaría la rivalidad de Tristán y Talia? Lo descubriremos en la versión completa de Dungeons 4.